tequila y los mariachis, Guadalajara, Jalisco, México. ¡El orgullo del pueblo mexicano! ¡Saúl Candelo! ¡México lindo y querido! Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya pelea de box tendremos, y es que Saúl El Canelo Álvarez se enfrenta en la pelea estelar de esta noche a Jaime Munguía. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen y confían en que Saúl El Canelo Álvarez vencerá y además noqueará fácilmente a Jaime Munguía. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, píquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto, amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Sábado, sabadito de boxeo, y en esta ocasión, señores, tendremos una pelea bastante especial, ya que el mexicano, el jalisciense Saúl El Canelo Álvarez, se mide en la pelea estelar de esta noche al tijuanense Jaime Munguía. Así es, señores, tremenda pelea de box tendremos, y bueno. Señores, esta gran pelea se va a llevar a cabo este sabadito, sábado 4 de mayo, y dará inicio a las 8 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se la pierdan. Y por cierto, si no han dejado su like, vayan dejando su like si ustedes apoyan y confían en que Saúl El Canelo Álvarez ganará fácilmente esta pelea. Señores, por un lado tenemos a Saúl El Canelo Álvarez, el jalisciense, como recordaremos. En su más reciente pelea, viene de enfrentarse a Yeramel Charlo el 30 de septiembre del año pasado. En esa ocasión, señores, en Las Vegas, Nevada, El Canelo y Yeramel Charlo alargaron la pelea hasta el round número 12, y al final, por decisión unánime, El Canelo terminó por vencer a Yeramel Charlo, y con esto se obtuvo un nuevo cinturón. Señores, por otro lado tenemos al tijuanense Jaime Munguía, como recordaremos, viene de enfrentarse el año pasado a John Ryder, y en esa ocasión, señores, Jaime Munguía se impuso y en el round número 9 terminó por noquearlo, y al final terminó por llevarse la pelea. Señores, se nos viene una pelea de box bastante interesante, ya que de perder el Canelo estaría perdiendo sus 4 cinturones de la CMB, por lo que sin duda, señores, se nos viene la pelea del año. Y bueno, amigos, la pelea estelar de esta noche entre Saúl El Canelo Álvarez y Jaime Munguía la podrás seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, las peleas del Canelo Álvarez son transmitidas por televisión abierta. Esto quiere decir, amigos, que se podrá ver por el canal 5 de Televisa, también se podrá ver por el canal de Azteca 7, y como ya se los dije, dará inicio a las 9 de la noche, tiempo de México, para que no se la pierdan.